Yo estaba analizando dónde es que está el fallo del papá del Ra, señores, que no puede alcanzar a Moza la Para. Señores, todos los lapicistas tienen el banner promocional del lápiz en el perfil. Claro. De su Twitter, su Facebook, su Instagram. Y todos los artistas del Army también. Topo. Todito, todito. Lo claro, tiene. Están en promo, bien. Androcle. Sí. Mentor. Sí. El Fotel. Sí. Kiko. El Packer lo subió como 10 veces. Así es. Hasta Vivi, el de la Todo Dólar. Ahora, ¿quién no tiene ese banner de promo? Mozart. Lápiz consciente, señores. ¿Cómo así? Sí, mira, el papá del Ra. Por favor, silencio. El papá del Ra no manda, señores. No tiene, que yo sepa, yo nunca he visto en su perfil un banner, un tweet que diga, voten por mí en los premios soberanos, señores. Los lapicistas se viven matando con todo el mundo. Vivi, el de la Todo Dólar, ha ofrecido 100,000 pesos, ¿eh? ¿Eh? Si a uno de los seguidores que él tiene, de los lapicistas que él tiene, si el lápiz llega a ganar. Pero ¿dónde está el fallo? Señores, el papá del Ra no dice en ninguna de sus cuentas, voten por mí, señores, los premios soberanos. Si ustedes se fijan, todo lo que están aspirando por el premio, los premios soberanos, todito tienen su foto de promoción en su cuenta. La tiene Moza la Para, ¿eh? Todo lo tienen. ¿A qué tú crees que se debería esta actitud, Topo? Yo creo, porque, óyeme, el lápiz es un tipo como que se le importa una cosa o la otra. El lápiz es un tipo como que no piensa, no analiza. Él está en una competencia. Y él, tú no le ves ese afán, ¿tú entiendes? ¿Qué es lo que tiene que hacer el lápiz consciente, señores? Pone a la gente clara. A sus seguidores, ponelo claro. Vivi, tumba eso, yo no estoy en premio. ¿Tú entiendes? Ya. A Fox, que deja de estar matándote con el doctor. Yo no estoy en premio. Lapicista, no peleen por mí. Yo no estoy en competencia con nadie. No salí ahí, no pierdan su tiempo. Y no dejar estos seguidores, haciendo malos comentarios, si hablan mal de él, diciendo fulano va a ganar, donde él no tiene un banner, señores, promocional en su perfil. Señores, pero eso no es todo ahí. El papá de Ra, hay muchos del Army todavía que él no sigue, señores. Yo creo que él no sigue a Androcle. ¿Cómo que no? Claro que sí. Chequea bien. El papá de Ra tiene problemas, señores, porque una gente que tenga sus cuatro puntos cardinales y que lo tenga bien hecho, no hace cosas que hace el lápiz, señores. Señores, creo que no hay suma, no hay multiplicación por ahora que alcancen a Moza la Para. No sé qué el lápiz espera para hacerle una promoción, porque a los seguidores le gustan, señores, que el mismo artista lo motive. Sí. Ellos están peleando solo. Vivi ofrece 100, fulanito dice esto y lo otro, y el lápiz tranquilo, como Balaguer, con algo en la manga, señores. El lápiz lo que tiene que hacer, llamar a los amigos de él, que lo están apoyando en esta causa. Aló, tumba eso a los foques. Yo no estoy en eso, no, yo no estoy en eso. Vivi, tumba los 100. Muchachos, quiten todo eso del perfil, yo no estoy en eso. Yo no quiero saber de esos premios. O decir algo, no jugar el tiro a la piedra en con de la mano. Apoyo, pero no lo demuestro. ¿Tú entiendes? Entonces, no es una campaña, mi hijo. Si usted no tiene esos premios, hágale un llamado a sus seguidores. No se maten por mí. El que esté con Moza, no lo ofendan. Porque a mí no me interesan los premios soberanos. Y no dejar que todo el mundo se esté matando por él. Y él todavía no dice, esta boquemía, señores.
No he visto el primer tweet de él donde dice: voten por mí, hagan esto. Además, todo el army entero promocionándolo a él. Vívele a todo dólar. Y él no dice nada, señores. Hasta Palín mandándole a los vecinos: voten por mi nieto. Y él no dice nada. ¿En qué mundo es que estamos nosotros, señores? Gana Mozart. ¿Qué va a decir el Panchito? ¿Qué va a decir? Ah, yo no estaba en eso. ¿Cómo ustedes me vieron a mí jodiendo con eso? ¿Qué es lo otro? No. Oh, Dios con el diablo. Si tú no estás, díselo a sus seguidores. No pierdas tu tiempo y no haga a gente que da la vida por ti a perder el tiempo. Tú estás de pinga, Lapi, lamentablemente. Tú tienes que cambiar tu forma de ser. Si usted no está en los premios soberanos, coja ahora mismo el celular y diga, y no espere que el artista Moza la para, lo mate a voto, señores. Lamentablemente, la vaina hay que decirla como son. Usted, si sigue así, en vez de aumentar, va a bajar. Porque es una vergüenza que están pasando sus seguidores, ¿eh? Por usted. Señores, saludos. Vamos a hacer una plegaria, señores. Vamos a hacer una plegaria. Vamos a hablar con San Pedro, señores. ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡Ey! ¡Prende la computadora, San Pedro! Espérate, que está lenta. ¡Préndela! Ya, dime. Búscate ahí el nombre de Avelino Figueroa Jr. Ok, ya lo tengo. Entra en el expediente de él. Ajá. ¡Ah, que coge un celular ahora mismo! Ya lo tiene. Y que si él tiene valor, le diga a sus seguidores si él está en los premios soberanos, sí o no. Espérate, que no tiene internet. San Pedro, tira, lo que tú sabes que usted tiene magia, que aquí llega todo. Vamos a orar por el lápiz. Amén. Que en los soberanos va a perder. Amén. Nunca ha dicho voten por mí. Amén. Y sus seguidores ofendiendo a todo aquel que no está con él. Amén. Ofreció 100,000 BB. Amén. El alma en la propuesta está. Amén. Pero el maldito Lapi. Amén. No manda a votar. Amén. Ojalá que Lapi. Amén. Coja su celular. Amén. Y a sus seguidores. Amén. Lo mande a votar. Amén.